¿Cuál fue el evento? ¿Qué fue lo que pasó aquí en la guardería? Pues hubo un incendio, se propició en lo que es el área de nutrición. Las muchachas trataron de sofocarlo, pero no se pudo, necesitamos la intervención de bomberos. En este caso estamos hablando de cuántos niños que salvaron a tiempo. 85 son los que teníamos en la mañana, los que entraron, y son 85 los que sacamos. ¿Hubo lesionados? Sí, hubo dos, una persona dentro del inmueble y una que se sintió mal. ¿El tiempo de respuesta de las dependencias encargadas de protección civil y bomberos y bueno, todo lo relacionado con seguridad? Pues un minuto, me imaginé. ¿Y el tiempo de evacuación? Un minuto también. ¿Un minuto? ¿Consideran que fue buena la respuesta? Claro que sí, fue muy buena la respuesta y activa de las muchachas y de los cuerpos. ¿Eso se debe básicamente a qué lo considerarían? Pues al buen desempeño del personal y de las diferentes asistentes, vamos a decir. Sí. Muy bien. Entonces ahorita afortunadamente no hubo nada que lamentar. No, ahorita no, gracias a Dios. Y con relación a lo que provocó este incidente, ¿qué medidas se piensan tomar al respecto? Pues tener más pendiente, más cuidado de lo que esté, y ver específicamente con los cuerpos de bomberos, a ver qué nos sugieren ellos, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que le gustaría comentar? No, pues que muchas gracias por darle a los cuerpos de bomberos, a los de policía y Cruz Roja, por venirnos a asistir, ¿no? ¿Me podría decir su nombre y su puesto aquí en la guardería? Soy Guadalupe Unice Fierros y soy directora. ¿De la guardería de...? De Maquilas. Maquilas, que te acabo. Muchas gracias, muy de amable. De nada. Okay.